Hola, como siempre, un gusto que nos acompañes. Ahora continuaremos con el tema de los sistemas de cultivo. Y la primer pregunta, que para muchos será obvia y evidente, pues justo es, ¿qué es un sistema? Y como en todo, cuando buscamos la respuesta, pues nos sorprende cuánto se ha desarrollado, por ejemplo, sobre la conceptualización de lo que es un sistema. Pero sin entrar en lo que es la teoría de los sistemas con sus hipótesis, definiciones y teoremas, para nuestro caso, digamos y quedémonos con que un sistema es un conjunto ordenado de procedimientos para obtener un fin o llegar a un objetivo. Así pues, la finalidad o el objetivo de un sistema de cultivo, obvio, es tener un cultivo. Pero, ¿qué sucede si cambiamos nuestro objetivo? Que en lugar de un cultivo, nuestro objetivo fuese el mismo sistema de cultivo. Pensémoslo un poco más. Lo que realmente quiero decir es si hay una serie de pasos ordenados o un procedimiento para diseñar o elegir un sistema de cultivo. Es decir, antes de instalar o construir un sistema, ¿qué cosas deberían de tomarse en cuenta? Realmente en todos lados hablan de sistemas, que si este, que si el otro, que de hecho entre las combinaciones de contenedores, sustratos, métodos de riego y formas de tutoreo, se pueden hacer infinidad de sistemas y realmente todos funcionan si nuestro objetivo es tener plantas. De hecho, hasta se ha podido cultivar en Marte, en la estación espacial y en el mar. Sí, aunque suene extraño. Por ejemplo, están estos buques de transporte que mientras hacen el viaje aprovechan el tiempo y el espacio para cultivar, siguiendo un poco esta idea de los barcos factoría, que en el mismo barco procesan el pescado. Bueno, pero regresando a nuestro tema, decíamos que todo se puede hacer, pero también reconozcamos que todo tiene un costo y un grado de eficiencia. Entonces, en este punto, al pensar en un sistema de cultivo, nuestro objetivo sería no solo tener plantas, sino el objetivo sería tener plantas al menor costo posible y con el mayor grado de eficiencia. De hecho, este es uno de los grandes reclamos que se le hace a los cultivos hidropónicos, que la inversión inicial es costosa y que cuando se consideran las tasas de retorno de la inversión, pues a veces no retorna el capital con la velocidad que quizá uno esperaría. Pero bueno, esto de la rentabilidad es un tema que quizá en algún otro punto tocaremos. Lo que sí tengo que decir es que la rentabilidad de un cultivo empieza desde la elección del cultivo y el control del cultivo y la elección del sistema. Realmente estos temas me parecen un poco más importantes y más de fondo que hablar de tubos de 2, 3 o 4 pulgadas, porque estos detalles técnicos van a obedecer a una circunstancia en particular, ya que cada quien tiene una condición climática distinta, un espacio diferente, una capacidad de inversión pues distinta y una diferente idea de su proyecto. La cuestión es que si cada quien tiene condiciones diferentes, ¿cómo podemos generalizar un sistema de cultivo? De hecho, el decir que este sistema es mejor que aquel o que alguien tiene el mejor sistema de cultivo, pues es algo arriesgado, porque luego sucede que la realidad nos demuestra lo contrario. Y por otro lado, es una gran irresponsabilidad decir que alguien tiene el mejor sistema, porque implica poner en juego el tiempo, el dinero y el esfuerzo de otros. Este también es otro gran reclamo, porque muchas veces el no tener en claro esta idea de eficiencia, pues andan vendiendo cada cosa y peor aún, se han llegado a cometer fraudes graves. Pero bueno, esa es otra cosa. Y para abordar el tema del sistema de cultivo o los sistemas de cultivo, tenemos dos grandes divisiones. Uno, el cultivo en tierra y el cultivo sin tierra, ¿no? Porque pues recuerden que aquí abarcamos efectivamente todo lo que se refiere al cultivo de fresas. Existen varios sistemas o técnicas aplicadas en el cultivo de fresa en suelo agrícola,
como el diseño del riego y del drenaje, el acamellado, el acolchado, el riego por goteo, en fin, de esto también hay mucha información, pero estos sistemas dependen, como en todo, de las particularidades de cada caso. Y con respecto a estos sistemas en tierra, no los vamos a abordar, pero ya saben, si tienen alguna duda, pues con gusto aquí estamos. Aquí lo que pretendemos hacer es la descripción de diferentes sistemas hidropónicos y explicaremos básicamente cómo funcionan, cosa que por cierto también hay mucha información ya en específico. Y en cuestiones muy técnicas, pues yo podría recomendarles los libros del Dr. Howard Reich o del Dr. Miguel Urrestarazu si buscan algo muy técnico. Y si se requiere o buscan algo más didáctico y digerible y muy muy práctico, están los libros de la contadora Gloria Samperio. Que bueno, no por nada, todos estos expertos tienen ya más de 30 años en esto de la hidroponía y bueno, en fin, pues justamente son expertos, ¿no? Y siguiendo con nuestro tema sobre cómo elegir o diseñar un sistema de cultivo hidropónico, pues lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es tener una noción de todos los tipos de sistemas que hay. Y diríamos que la primera gran división que hay en esto de los sistemas hidropónicos son justo los que se hacen con sustrato y los que no necesitan sustrato. De estos vamos también a hablar. El segundo paso, después de tener una noción de todos los sistemas que hay, pues sería determinar el mayor número posible de variantes. Y no hablo de las variantes del cultivo, que son muchas, como las condiciones del clima, la nutrición, etcétera, cosas de las cuales ya hablamos, sino más bien me refiero a las variantes mismas del sistema, que son, por ejemplo, los contenedores, el método de riego, el tipo de sustrato, si se van a necesitar tutores, el espacio que tenemos, la mano de obra, la operación del mismo sistema, si va a ser manual, si vamos a poner algo semiautomático o de plano. Hay muchos métodos de automatización y ahora pues hasta la digitalizada, ¿no? Que ya hay muchos controles que podemos llevar a cabo desde nuestro celular. Pero bueno, estas variantes, antes que otra cosa, ¿de qué van a depender? Estas variantes, antes que otra cosa, dependerán de qué voy a sembrar. Porque obviamente no tiene caso poner una instalación de tutores si voy a sembrar lechugas, ¿verdad? Así que para el diseño de mi sistema, tengo que analizar las necesidades de la planta, como por ejemplo, ¿qué espacio necesita? Esto se le denomina densidad de población. También tengo que tomar en cuenta si va a ser una planta de corto plazo, como por ejemplo una lechuga, que a los 2 meses y medio, 3 meses, ya está lista y tengo que sacar la planta y toda la raíz y volver a desinfectar mi sustrato, en fin, todo eso, ¿no? O si es una planta de más largo aliento, como un tomate, que puede producir hasta unos 6 u 8 meses. O si es, por ejemplo, un chile, que puede durar hasta 3 o 4 años, o un chile manzano, que puede durar 5 años, o un limón o un durazno, que pueden ser 8 o 10 años más, ¿no? Y en particular, pues por ejemplo, nuestras fresas ya tienen 5 años. Claro que no son precisamente las mismas plantas, porque nosotros periódicamente vamos renovando de manera natural el mismo cultivo. Recuerdan que empieza a formar la corona y de esta corona pues salen plantas nuevas. Entonces de estas las desprendemos de la planta y las volvemos a poner en el sustrato y entonces pues así seguimos dando. Y esto hace que no tengamos que cambiar de un solo jalón todo nuestro cultivo. Pero bueno, esto será parte del manejo del cultivo, en otro punto lo vamos a tocar. Y también, por ejemplo, justo que hablábamos del espacio, pues en particular, en específico, en el caso de las fresas, necesita un espacio mínimo de entre 25 a 30 centímetros cuadrados, entre planta y planta. Y claro, seguro se preguntarán por los cultivos verticales. Aquí la cuestión es tratar
de darles a todas las plantas las mismas condiciones. Y en los cultivos verticales lo que hay que considerar es la luz. Es decir, si tenemos luz natural, pues que nuestras estructuras no le hagan sombra a algunas plantas. Claro, también está el caso de ponerles luz artificial. Y solo pues les haré un comentario así muy corto, que ahora con el desarrollo de la luz LED y del manejo del espectro de luz, pues parece que ya ni se necesitará la luz del sol para cultivar. Pero bueno, esto de la luz, aunque también es parte de lo que hay que considerar en nuestro sistema, pues es otro tema, ¿no? Así que luego de analizar las necesidades de mi planta, me voy dando una idea un poco más clara. Es decir, por ejemplo, no utilizaré una cubeta de 20 litros para tener a una planta de fresa. Claro que si la pongo ahí va a crecer y desarrollarse, pero la cuestión es que este contenedor no es el más eficiente. Por ejemplo, puedo poner dos bolsas de 30 centímetros de diámetro, que serán más baratas, más manejables y tendré el doble de producción. Y justo esto me lleva a analizar el tipo de contenedores, ya que de estos podemos utilizar bolsas de plástico negro, las de plástico bicapa, que son blancas por fuera y negras por dentro. Esto, la parte negra es para evitar que la luz entre al sustrato y no genere algas, y lo blanco es para reflejar o refractar la mayor cantidad de luz posible y que no se genere calor. Y bueno, sin que parezca comercial, les comento que para entender todas estas cuestiones del clima y el diseño bioclimático, desde la incidencia de la luz, la temperatura, la aireación, los métodos pasivos y activos de control climático, un buen libro que explica estas cuestiones es el de Invernaderos, Principios y Bases del Diseño Bioclimático, de la ingeniera Gloria Rodríguez. Si les interesa, pues en la Asociación Hidropónica Mexicana les pueden dar más datos. Pero bueno, esto es para entender al clima y controlarlo al menor costo posible, ¿no? Y así como su relación con nuestras plantas. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, decíamos que nuestros contenedores pueden ser desde bolsas de plástico, envases de polietileno, envases de PET, tubos de PVC, mangas de polietileno, cajas de plástico. Estas en particular nos parecen una buena opción. En el CTH utilizamos bastante estas cajas, que son pues recicladas, pero aquí tenemos que preguntarnos dos cosas: el costo y el tiempo de vida de nuestro contenedor. Realmente un tubo de PVC puede durarnos 30 o 40 años, en cambio una bolsa negra nos durará alrededor de unos 2 años y medio o 3, y una caja negra quizá 9 o 10 años. Realmente, para precisar el tiempo de vida, hay que investigar un poco más. Los ejemplos anteriores son justo de materiales que hemos usado, y esto es el tiempo que, pues así muy en lo particular, nos han durado, ¿no? Con esto, podríamos entonces pensar cómo establecer su grado de eficiencia. Es decir, el contenedor más eficiente es el del menor costo en relación a su tiempo de vida. Y pongamos un ejemplo muy sencillito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una bolsa bicapa que anda entre 6 o 7 pesos y que nos va a durar alrededor de 3 años. Entonces, pues un año de vida útil nos saldría en 2 pesos. Por otro lado, aquí tenemos una caja de plástico de estas recicladas que andan entre 10 o 12 pesos, que dura alrededor de 10 años. Entonces, un año de vida de estas cajas nos costaría 1 peso. Y por el otro lado, un tubo de PVC, que pues cuesta alrededor de unos 300 pesos, pero dura 30 años. Entonces, un año de vida pues andaría más o menos en unos 10 pesos. Y todavía, si quiero precisar más mi análisis, pues también puedo analizar qué costo por planta va a tener cada uno de estos contenedores. Por ejemplo, aquí en una bolsa bicapa, pues me va a salir en 2 pesos, solamente voy a poder alojar una planta, entonces el costo me va a salir en 2 pesos. Aquí ya dependerá si mi planta la voy a tener un año, o por ejemplo, si voy a tener un cultivo de lechuga, que la puedo usar 2 o 3 veces al año.
Igual sucede con nuestra caja de plástico. Y aquí vemos que nuestro año de vida va a costar un peso y si lo dividimos entre 6 plantas que puedo alojar, entonces el costo de mi contenedor por planta será de 16 centavos. Y en el caso de los tubos de PVC, ¿no? Que sí, efectivamente me va a salir en 10 pesos el año de vida, pero voy a poder alojar 18 plantas. Un tubo de PVC mide 6 metros de largo y considerando que cada 30 centímetros puedo meter una planta, pues entonces aprox puedo meter entre 18 y 19 plantas. ¿Y esto qué va a hacer? Pues me va a dar un costo de 55 centavos por planta. Y aquí pues ya tenemos un dato objetivo, ¿no? Para poder decidir qué tipo de contenedor voy a precisar. Este es solo un ejemplo muy sencillo sobre los contenedores, porque claro, cuando cultivamos de hobby, pues nos complace tener nuestras fresas, lechugas, tomates, hierbas de olor, y ese gusto pues vale la pena. Así que quizá no se pone toda la atención sobre los costos, ¿no? De hecho, hay sistemas que venden en 5, 6 mil pesos o más, y pues evidentemente sería muy difícil rentabilizarlos porque no es lo mismo invertir 5 mil pesos y producir 50 o 100 lechugas e ir amortizando la inversión a invertir 500 pesos, es decir, una décima parte, y producir 300 lechugas. Aunque claro, también he de decirlo, porque justo tengo un amigo restaurantero en una gran ciudad de Estados Unidos, ¿sí? Que tiene de estas torres, pero pues él, una ensalada donde le pone media lechuga, la vende entre 15 y 16 dólares, ¿no? O sea, pues sí, sí tiene estas torres, que quizá podría tener un sistema más eficiente, pero su mercado sí le permite, pues ahora sí que este lujo. Pero cada caso es algo particular, ¿no? En fin, ese es otro negocio y otros costos y otros clientes y es otro tema, ¿no? Pero finalmente esto del análisis de las variantes del sistema, ¿a qué está enfocado? A que aprovechemos de mejor manera lo que tenemos en nuestro bolsillo. Igual sucede con el análisis del sustrato, ya que pues nadie también puede decir que un sustrato sea mejor que otro. Lo importante es entender a nuestra planta, es decir, saber qué cantidad de humedad le gusta a la raíz, ¿no? Es decir, con qué cantidad de agua se siente cómoda nuestra planta. En algún punto comentamos que la humedad que debe de contener el sustrato debe de ser un máximo del 60% y un mínimo de un 40%. Si le ponemos más agua, corremos riesgos sanitarios. Es decir, en cualquier momento se puede instalar una enfermedad fungosa. Y si le ponemos menos, bajará su capacidad de producción. Y ahora la pregunta es, ¿cómo elegir un sustrato? Si ya sabemos este parámetro de humedad que necesita nuestra planta, entonces para elegir un sustrato va a depender de la capacidad de retención de agua, ya que no todos los sustratos tienen la misma capacidad. Por ejemplo, la gravilla, el tezontle, la fibra de coco, todos estos van a tener diferente capacidad de retención de agua. Y claro, poniéndonos muy exigentes, podríamos analizar muchas cosas del sustrato, ¿no? No solo la retención de agua, sino también el agua fácilmente disponible, lo que es también el agua total disponible, la capacidad de aire. Pero pues independientemente de esto, realmente uno de los factores fundamentales es la retención de agua, ¿no? Quizá en algún otro punto tengamos la oportunidad de hablar exclusivamente de sustratos y ahí pues abordaremos más. Pero como estamos hablando justamente del sistema, aquí les pongo una tabla de la retención de humedad, tanto en peso como en volumen, de diferentes materiales. Y claro, podemos tener más. Esto nos da pautas objetivas para elegir un sustrato. Y claro, ahora que tengo una idea más clara sobre cuánta agua o solución nutritiva más bien necesita mi planta, puedo pensar en el sistema de riego. De estos hay varios, como los nebulizadores automáticos, el riego por goteo, diferentes tipos de aspersión, la aspersión simple, ¿no? Con una manguera o con una de regadera.
Y bueno, pues también hay diferentes tipos de aspersores. Pero cuando pienso en un riego, hay que considerar dos cosas. La primera, si va a ser un riego con un sistema de drenaje y recolección, o dos, si va a ser un riego controlado, donde solo se le pone a nuestro sistema, a nuestro sustrato, la cantidad de solución nutritiva que se necesita. Esto, también esta cantidad de agua, va a depender mucho de la sensibilidad de nuestra planta. Hay plantas como la lechuga que es muy tolerante, es decir, trabaja bien con poca cantidad de oxígeno en el sustrato o en el agua, ¿no? Por eso le sienta muy bien la raíz flotante. En cambio, hay otras plantas como las fresas que necesitan una excelente oxigenación en la raíz porque son muy proclives a padecer hipoxia. La hipoxia justamente es cuando nuestra raíz se queda sin oxígeno y entonces empieza a morir sus células y a detrimentarse. Y esto impide que se nutra bien y si no tiene suficiente oxígeno, pues decíamos, pues también va a bajar su productividad, ¿no? Este es un punto importante, por ejemplo, cuando tenemos en un sistema que no tenga sustrato. Bueno, pero lo veremos más adelante. Es importante tener una idea aproximada de cuánta agua necesitamos. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso del riego por goteo. Aquí tenemos que cuantificar cuánto flujo tiene cada gotero para saber en cuánto tiempo vamos a tener el agua que necesitamos. Y así, pues tener una idea de cuánto tiempo vamos a mantener nuestro sistema funcionando. Porque hay riegos por goteo que tienen muy poco flujo, que se pueden dejar por mucho tiempo. Y en cambio hay otros que, si se les mete un poco de presión, pues tienen más flujo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una idea de cuánto tiempo tiene que estar nuestra bomba encendida, en fin. Y tenemos, pues, otros riegos, que no son riegos controlados, sino son riegos, por ejemplo, con tubos. Esto también es común, que se ponen unos tubos, se llenan de sustrato, se les da sus pendientes y contrapendientes, y al final del sistema se recolecta el agua y se vuelve a enviar al tanque. En estos sistemas también es importante controlar el flujo para no tener saturada a nuestra planta. Otra variante muy importante en el diseño de un sistema de cultivo es la operación. Es decir, ¿cuánta mano de obra voy a necesitar? Porque lo que puedo ahorrar por un lado se me puede escapar por otro. Solo para ejemplificar, aquí les voy a poner un caso, este caso de un cultivo de lechuga en sustrato, en vasos de plástico con un sistema de riego controlado. Y aquí el manejo y desinfección de este volumen de sustrato cada 3 meses requiere mucha mano de obra. En cambio, si se utiliza el mismo sistema para cultivar fresa, donde el cultivo, pues decimos, se cambia cada 3 años, pues el gasto de operación se reduce considerablemente. Así, podemos darnos cuenta que el mismo sistema puede ser excelente para un cultivo y en cambio para otro no. Por lo que representa, o sea, en este caso, por lo que representa el gasto en mano de obra. Si así nos ahorramos en materiales muy baratos, pero aquí donde se incrementa el gasto, el costo, es en la mano de obra. Si se dan cuenta, hay múltiples variantes que tenemos que analizar, pues para tomar decisiones sobre cómo diseñar o construir nuestro sistema de cultivo. Como por ejemplo, ¿no? El agua, si tenemos agua o no, o si hay luz eléctrica o no. Y así, pues esto que ya lo hemos visto así como de muy rápido, pues creo que sería interesante y sería bastante beneficioso establecer un sistema, pues es decir, una serie de pasos para poder diseñar un sistema. Y podríamos quizá resumirlo, porque de esto pues no hay nada escrito. Esto es algo que nosotros se los comentamos desde un punto muy particular, porque si de repente pues hemos puesto sistemas que finalmente decimos, creo que se pudo haber aprovechado de mejor manera. Entonces, para evitar estos contratiempos, pues creo que el paso número 1 sería conocer todos los sistemas. El paso número 2 sería determinar las variantes que inciden en el sistema de acuerdo a las necesidades de mi planta.
El paso número 3 sería analizar y valorar cada una de ellas, como hicimos con los contenedores o como con el sustrato, ¿no? El cuarto paso sería ponderar cuáles son de estas variantes las que nos representan un mayor costo, para poner mayor atención a ellas en cuanto al ahorro. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que ustedes están de acuerdo que las cosas no nos cuestan lo mismo a todos. Por ejemplo, ¿no? Lo más básico, el agua. Alguien que tiene un pozo o una fuente segura de abastecimiento de agua no tendrá problemas, su costo será bajo. Sin embargo, por ejemplo, nos ha tocado trabajar en lugares donde no hay agua, así que hay que llevarla con pipas y eso la encarece de manera brutal. Esto nos hace ponderar nuestros costos, es decir, mi sistema será más encaminado al ahorro de agua. Porque, como comentaba, en estos lugares que no hay agua, pues la verdad, por desgracia, a veces hay mucha mano de obra, ¿no? Tristemente, mujeres y niños que, pues digamos, hay que enseñarles a eficientizar sus recursos, ¿no? Esto es parte del trabajo social que hemos hecho como Asociación Hidropónica Mexicana. Seguro habrá oportunidad en algún momento de hablar de ello, pero en fin, ¿no? Pongamos, por ejemplo, también el caso de la luz eléctrica. Hay lugares donde es fácil, llega uno y conecta su bomba y se acabó, ¿no? Nada más paga el costo de la bomba. Pero hay otros lugares donde efectivamente no hay luz y entonces implica una inversión tremenda el llevar la luz. Igual el mismo caso de la mano de obra, el propio costo de la inversión. Aquí hago un paréntesis, esto del costo de la inversión, sin entrar en cálculos. Digamos, por ejemplo, ¿no? Tengo 200 mil pesos. Si estos, aunque sean míos, los metiera yo al banco, me darían un rédito. Y digo esto porque de verdad otra persona hizo una inversión fuerte y su comentario cuando se acercó a nosotros fue que le hubiese convenido más tener su dinero en el banco que el emprendido su negocio hidropónico, ¿no? Bueno, con esta persona pues analizamos y revisamos su situación y claro, luego de hacer varios planteamientos y de solucionar algunas cuestiones, como luego de 2 años que nos volvimos a ver, pues ahora sí estaba muy conforme con su negocio, pero bueno, la misma inversión tiene un costo. Y siguiendo con nuestro tema, luego de ponderar o jerarquizar cuáles son nuestros mayores costos que tenemos que cuidar más, dado que esos representarán ahorros en el cultivo y cualquier ahorro, recuerden, le cae bien a nuestro bolsillo. Ese sería pues justo nuestro cuarto paso. Y el quinto paso para el diseño o elección de nuestro sistema de cultivo, pues finalmente sería, y claro, tengo que comentarlo, ¿no? Aquí ya es algo que cada quien tendrá que decidirlo, pero la pregunta es, ¿qué versatilidad tiene mi sistema? Es decir, ¿qué sucede si en algún momento opto por cambiar de cultivo? ¿Mi sistema me lo permite o no? Y les comento esto, y quizá me veo muy pesimista, pero un buen proyecto pues debe de contemplar todos los escenarios posibles, ¿no? O sea, lo más que podamos ver. Y aunque no me gusta, tendré que hablar de casos concretos. Recuerdo en una ocasión que llegó a nosotros otra persona que había adquirido un invernadero llave en mano, con todo instalado, etcétera, etcétera, para producir 5,000 lechugas por semana. La cuestión es que, pues, por X o Y cuestión, en ese momento ya tenía sus 5,000 lechugas y solamente tenía clientes para una parte de su producción. Y sus clientes pues también le requerían otros vegetales. Entonces intentó producir otro tipo de verduras de hoja como la col o como la espinaca, pero las necesidades de estas plantas eran diferentes. Así que pues su sistema para estas plantas, por ejemplo para la espinaca que requiere también mucho control en la oxigenación porque también es una planta sensible a la hipoxia, o como la col, que también requiere menos agua que la lechuga, pues simplemente su sistema pues no le funcionaba. Entonces sí llegó a nosotros y quería, de hecho su cliente le pedía tomate verde. Entonces tuvo que desinstalar parte, un espacio de su instalación, para poner otro sistema donde pudiera cultivar sus tomates verdes. Entonces, bueno, hay sistemas efectivamente que sí me podrían permitir sembrar lechugas
o en determinado momento me podrían permitir sembrar tomates. O sea, también es algo que tengo que considerar. Claro que si ya tengo al cliente ahí que me va a comprar mis 100,000 lechugas, pues ahí sí ya será la elección de cada quien, ¿no? Y creo que este método, estos pasos, o preguntándonos y respondiéndonos estas preguntas, pues tendremos más herramientas para diseñar un sistema de cultivo. Independientemente que sea de un sistema de cultivo que requiera o no sustrato. Y justamente aquí, pues vamos a tocar un poco los sistemas que no requieren sustratos, como la raíz flotante, que de entrada, este sistema consiste en tener una balsa llena de solución nutriente, un sistema de oxigenación en la raíz, así como una manera de sujeción de la planta, que usualmente es unicel, que es poliestireno expandido, aunque puede ser pues cualquier otro material flotante, ¿no? Este sistema no se recomienda para el cultivo de fresas, porque hay una elevada humedad que daña el fruto. Nuestras fresas tienen muchísima cantidad de azúcar, entonces son muy atractivas para bastantes patógenos, entonces este pues no lo recomendamos. Esto es desde nuestra experiencia. Igual y alguien en un ambiente mucho más seco pues tenga un resultado distinto, y si es así pues sería interesante si nos lo compartieran. Finalmente, hemos intentado sembrar fresas en raíz flotante, no ha funcionado la cuestión. Hemos tenido plantas que se han detrimentado muy rápido. Desde esa perspectiva y desde nuestra experiencia, es por eso que no lo recomendamos. Otro sistema que no utiliza sustrato es el NFT. Originalmente se hace en canaletas planas y solo lleva un par de milímetros de flujo de agua. Aquí pues yo recuerdo cuando la contadora Gloria Samperio fue a Australia y lo vio trabajando. Pues la verdad es que para nosotros sí era así como algo de otro mundo, porque nunca nos imaginábamos pues una canaleta. Y entonces ella regresó y aquí en el país no había canaletas, y se dio a la tarea de adaptar, de sustituir, ¿no? De ver cómo sustituir, y entonces empezó a utilizar esto de los tubos de PVC, pero bueno, esto ya tiene, ¿qué les comento?, más de 20 años, ¿no? Y entonces pues ella fue la que concibió estas modificaciones para utilizar los tubos de PVC, ya que por ser redondos pues había dificultades en el control de la humedad en la raíz. Y todo esto de el NFT, la verdad me parece muy didáctico cómo lo tiene plasmado en su libro de hidroponía básica. Y de hecho también les comento, pues todos sus libros están en Amazon por si a alguien le interesan. Pero bueno, para nuestro caso, o sea, el caso de las fresas, estas se trasplantan cuando ya tienen una buena radícula, una buena raíz que permite que esta radícula llegue al fondo del tubo. El secreto del NFT es manejar poco flujo de agua o meter una muy buena recirculación para que tengamos constantemente oxigenada nuestra raíz. Y justo, pues decíamos, el punto a cuidar es la oxigenación. Otro sistema es el New Growing System. Estos son canales de plástico en varios niveles con soportes de alambrón. Realmente este sistema pues ya es de alta tecnología y se aplica a invernaderos pues relativamente grandes, ya que lleva un sistema de tanques y control de la solución, ¿sí? Lo que son los inyectores de nutrientes, en fin, quienes lo instalan, que justamente es la empresa de New Growing System, pues no hace trabajos pequeñitos, ¿no? O sea, creo que lo mínimo que hace son 5,000 metros y es muy eficiente. Pero además de que lleva o de que conlleva pues una inversión alta, pues también requiere un alto conocimiento técnico. Y bueno, todavía, hablando de estos sistemas, pues está la aeroponía. Esta es un poco más delicada en el sentido de que estos sistemas pues requieren uno, o darle a la planta aspersiones frecuentes de solución nutritiva que no permitan que la raíz se seque, o dos, mantener una microgota o neblina constante.
De estos, honestamente, pues solamente la Asociación Hidropónica Mexicana tiene dos unidades demostrativas y pues nosotros en el CTH, como estamos inclinados más al desarrollo de sistemas de bajo costo y de prácticamente de reciclaje, pues no tenemos este lujo, ¿no? Pero bueno, en algún momento a lo mejor hacemos un video específico sobre ellos y si no, insisto, en la página de New Growing Systems pueden resolver cualquier duda que tengan sobre este sistema. Y claro, decíamos, todo se puede hacer, pero también cada cosa tiene su grado de dificultad y su costo. Y pues ya para terminar, tanto de los sistemas en sustrato como los sistemas sin sustrato, ambos tienen ventajas y puntos críticos que hay que cuidar. Los sistemas con sustrato tienen la ventaja de que el sustrato va a servir como amortiguador, es decir, en este se minimizan los cambios bruscos, ya que por un lado retienen agua, proveen una buena aireación y muchos nutrientes se quedan incrustados en el sustrato. Esta es la adsorción, no es absorción, es con D, no con B, porque el sustrato no absorbe, sino absorbe, se le quedan pegados en la superficie y la planta puede ir tomándolos poco a poco. Y los puntos que hay que cuidar, pues son, primero, la sanidad de nuestro sustrato, es decir, que tengamos el cuidado de desinfectarlo, el tiempo de vida, su capacidad de retención de agua, su peso y, claro, su costo. Y claro, para decidir qué tipo de sustrato, ya dijimos, ¿no? Hay que hacer un análisis en particular. Hay quienes mezclan sustratos, nosotros somos uno de ellos, mezclamos grava con perlita y mejoramos capacidades de ambos materiales. Hay quienes utilizan fibra de coco o cascarilla de arroz quemada o fermentada. En esto, pues también tenemos que considerar que si utilizamos un sustrato de origen orgánico, como este tipo de cascarillas, en algún punto va a empezar a degradarse, va a empezar a generar nitrógeno y puede desequilibrar nuestra solución nutritiva. Si es un cultivo de corto aliento, bueno, pues probablemente convenga, pero si es un cultivo de largo aliento, pues hay que considerar que a lo mejor hay mejores opciones, ¿no? Y en cuanto a los sistemas que utilizan exclusivamente agua, como decíamos, como el NFT, como la raíz flotante o el NGC, pues como ventaja encontramos que no hay que hacer inversión en el sustrato. Manejando una buena oxigenación, son muy eficaces en el ahorro de agua, aunque hay que considerar que los puntos que tenemos que cuidar son siempre tener una buena recirculación para que no les dé hipoxia a nuestras plantas. Y también tenemos que considerar qué pasa si se descompone nuestra bomba o se va la luz. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Tendremos una planta de luz alterna o algún sistema como de emergencia? En fin. Y otro punto crítico de estos sistemas es que hay que tener un excelente control de la nutrición, porque el agua pues no nos va a proporcionar este efecto amortiguador como en el caso del sustrato. Y otra cosa también importante es la sanidad, ya que es más proclive, es más fácil que si se enferma una planta, contagie a las demás, porque estamos utilizando un sistema de recirculación donde se puede mezclar todo. Entonces hay que poner un buen sistema de desinfección o un tubo de luz ultravioleta a la entrada de nuestro tanque para recircular. Debemos de considerar alguna medida para mantener la sanidad. De hecho, les comento que en algunos casos, pues también, ya saben, de todo se vale, hay algunas modificaciones. Por ejemplo, en algunos casos, en el NGS, se incorpora un poco de sustrato para mejorar justamente las condiciones de la planta y por resolver el problema de que si se va la luz, pues nuestra planta todavía tenga un poco de sustrato y una manera de conservar una reserva de agua y nutrientes para estos casos de emergencia. Realmente nos encantaría poder decir cuál es el mejor sistema de cultivo, pero cada uno tendrá que definir sus particularidades, que tiene a la mano, ¿no?
En el caso del sustrato, por ejemplo, aquí la gravilla es más barata que el tezontle. Y en algunos otros lugares, como por ejemplo en Querétaro, me parece que es más barato el tezontle que la gravilla. Definitivamente yo me voy a ir por el sustrato más barato y lo que voy a hacer es tener un buen cuidado y una buena cuantificación sobre cuánta agua necesita mi planta. Igual tenemos, por ejemplo, el tepojal, que también retiene mucha agua. Hay gente que utiliza piedra pómex, hay otras personas que utilizan vidrio molido, ladrillo, en fin, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Y como dice la contadora Gloria Samperio, ¿no? Ella dice que el reto de la hidroponía es producir. Pero es más interesante el reto de producir con el menor recurso posible. Porque claro, pues si uno tiene todos los recursos disponibles, sería una vergüenza que no produjera. Pero no teniendo recursos, es más interesante el reto. En fin, eso igual y a lo mejor lo tocamos en otro punto. Pues justamente en el CTH nos da gusto y nosotros utilizamos prácticamente todo reciclado, ¿no? Aquí quiero enseñarles, tenemos un sistema, quizá no se han enterado, pero en algún momento el invernadero se cayó, decidimos volver a pararlo y todo el plástico que ya no servía se reutilizó para hacer canales. Y aquí que tenemos una placa negra, un canal, 10 centímetros de sustrato y vean nuestros chiles manzanos. Esto habla de que efectivamente hay un sistema, pero más que del sistema, habla del conocimiento que tenemos de nuestra planta. Claro, aquí tenemos chiles manzanos, acá por ejemplo, también quiero enseñarles que tenemos fresas en cajas de plástico negras. Más adelante ya les mostraremos todo este diseño de sistema vertical. Pero bueno, insisto, ¿no? Nos encantaría decir cuál es el mejor sistema de cultivo, pero cada uno tendrá que definir. Y si alguien quiere compartirnos su caso en particular para que podamos aportar alguna sugerencia, ya lo saben, con mucho gusto. Y pues aquí, con estas palabras, solo hemos querido compartir algunas ideas, pues para tener ciertas consideraciones antes de hacer cualquier inversión. Y tener un panorama más amplio sobre todo lo que podemos hacer y explorar otras posibilidades. Y ojalá que estas ideas pues hayan sido de utilidad. Y pues ya saben, para cualquier cosa aquí seguimos. Nos encantaría puntualizar y decir cuántas tablas, tubos, cajas y clavos tendrían que utilizarse. Pero para aprovechar al máximo nuestros recursos no hay nada como hacer un análisis específico de cada caso, de qué se tiene y cómo aprovecharlo de mejor manera para no desperdiciar. Finalmente, ¿qué implica un sistema de cultivo? Saber qué necesita nuestra planta y saber cómo dárselo. Aquí hay todo un debate porque algunos consideran que el sistema de cultivo es solo el método de cómo darle agua, nutrientes y sostener a la planta. Sin embargo, un sistema de cultivo, y hablo muy en particular de lo que a mí me parece, que pues un sistema involucra mucho más, dado que la finalidad de tener un cultivo es tener una producción. Así que, ¿qué caso tendría, sí, tener el mejor sistema de cultivo si no le estamos dando a la planta lo que ella necesita? Si no tiene las condiciones climáticas adecuadas o la nutrición y finalmente no produce nada. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos que ver el conjunto. O sea, nuestro cultivo es todo un conjunto de subsistemas que tienen como objetivo obtener el máximo potencial productivo de nuestra planta. Y bueno, esperamos como siempre no aburrirte. Y ya sabes, para nuestro siguiente video vamos a empezar a hablar de plagas, enfermedades, fisiopatías y algunas estrategias preventivas de control sanitario. Así que nos vemos en el próximo video.